batzuk izan dira Biztuta, hori. Horrein. Hain bai. La teknologia non lo mi. Barkatu. Esaten duzun bezala, bueno, sei puntu hauek ba, oso garrantzitsuak izan dira taldearen txat. Nola ez gauzak ezberdin ikusten dira. Hala ere, oraindik bide luzea daukagu, bihar beste hiru puntu oso garrantzitsu daude jokoan, beste aurrera posu txiki haundi bat, ez, daukagu gure aurrean, lortu nahian, beti bezala, eta sei puntu hauek, bi jardunaldi, pasiren bi jardunaldi hauek, ba, indarra eman digute, ba, orain, daukagun egoera berri honetan, ba, aurrera jarraitzeko, eta nola ez, ba, biharokagun partidu hori, ba, horren bila jun, eta daukagun almen guztiarekin, ba, irabaztera atera. Nola diren gauzak futbolean, ez? Sarri, astelen askotan hemen elkartu gara, ba, pentsauaz, Atletikek gehiago merezi zuela, eta sari bari geratu zela, eta azken bi jardunaldietan izan daiteke kontrakoa gertatu dela, ez? Behar bada merezi baino ke usta gehiago lortu duela taldeak. Bueno, horiek futbolan gertatzen diren gauza dira, beti, beti guztio, gu baita, egitean, gure analisietan beti pentsatzen dugu, zer merezi dugun, zer ez dugun merezi, baina azkenean errealitatea beste gauza bat da. Normalena da ondo jolasten duzunean, aukerak dituzunean, sensazio honak edukitzen dituzunean, ba, normalena da futbolean ere, ba, bizitzan bezala, ba, gauzak ondo irtetea, partiduak irabaztea, baina badaude situazio eta egoera batzuk, ba, partiduak ere basi bat direla ala edo ala, guko bi pasairen bila ardunardi hauetan holan egon gera, oraindik ere asko behar ditugu jokoan dauden puntu guztiak, beraz gure aleginak beti dira partidunak egiteko, golaukera asko sortzeko, baina nere jakin behar dugu aurkariak ondo jolasten duenean eta guk aukera gutxiago edo esan sensazionak ez ditugunean ere, ba, bueno, partiduak irabaztean edo lortzen dugunean, ba, bare beste lan ezberdin bat egin dugulako da, eta oso sakon eta oso konzertuta egon garela, ba, ere hori lortzeko, ez, beste situazio ezberdin batetan. Eta taldearen egoera denbora gutxian, bueno, ba, asko aldatu da edo behintzat lasaitasunerako bi urratxe garrantzitsu eman baldin badira, zer esan arlo pertsonalean zurekin gertatu dena azken bilardunaldietan, ia guztiontzat izan zara, ba, garaipenen protagonista, eta bueno, ba, jomugan egotetik orain ba, ero izatera pasazara denbora gutxian. Bueno, niona, ba, mesortzi urterekin iritsi nintzan, ez, ilusio askorekin, hori izan zan ere lehenbiziko urratsa, gero beste goera batzuk izan ditun, kanpora irten, beste taldetan jolastu, nire lehenbiziko objetiboa beti Atletiken jolastea izan zen ere, ona bueltatzea, esfortzu handia egin nuen hori lortzeko, hemen nago, beti izan da niren bi lehenbiziko aukera, eta beti izango da, ez, Atletik lehenbiziko aukera. Horrekin jakin da, ba, hilabete honetan pasa zaizkian gauzak, ba, bueno, lehenbizi
esan duzun bezala, bizi nuen egoera espainolen aurka, ba, pena hundia eman zidan, mina hundia ere niretzako, baina hori bizi izan behar nuen, horrela izan zan, baina horrela bizi nuen, ez, hori izan zen ere esperientzia, eta ezin izan duta, ezin izan nuen aldatu hori, horrela izan zan. Gero, bide bat eduki dut, hilabete honetan, ba, hausnarketan diak egiteko, reflexio asko egiteko nere barrenean, lan asko ere, taldeak behar zuelakoz, ni naukadan noberena eman behar nuen denbora honetan batez ere niretzako eta taldeak eta nire lagunak eta gidak hori behar zutelakoz, eta bueno, gauzak aldatu dira, ez? Beste gunean beste sentsatxo batzuk egon ziren zelaian, pozik sentitzen nahi gertatu zenarekin, nola ez? Lasaitasuna ematen dit, bizi nuen egoera batetan, ba, baloia jasotzen nuenean, Samamesen, ba, txaloak jasota, ba, lasaitasuna handia eman zidan, eta batez ere berriro, ba, familiaren parte sentitzea lortu nuen, ez? Aldera, hori. Eta oso importante lan zen eretzak hori. Bueno, horka aldatu behar du behar bilbidea. Bueno, bihar Getafe Atletikek sekula ez du han irabazi 8 bizita, 5 berdinketa, mundu guztiak esaten du han ez sekula ez da ondo jokatzen, sekula inork ez du ondo jokatzen, oso zelai, arrazoi ezberdinagatik berezia dela, hotza, zelaia gogorra, ez da gizelan bizi duzun zuke neurketa hori. Bueno, han partidosko jolastu izan ditut, bai Atletiken inoiz ez du irabaztea lortu, bai berdinketak, joko onarekin, bai ez joko hain onarekin, bai espainolekin garaipenak bizi izan ditut, beste talde ezberdin batekin, beste jokatzeko modu era, jokatzeko era batekin, baina bai batez ere zelai saia eta talde saia dela, ez, oso ondo bere gauza kondo egiten dituen taldea, bere deiak argi dituena, eta hori da guri zailtasunak ematen dizkiguna, ez? Bai guri eta bai ara juten diren talde guztiei, ez? Ez dut uste inor erraz eduki duen ikan zelai horretan irabaztea, eta gure bertsio onena eman behar dugu hori lortzeko. Bai, bakoitzaren bertsiorik onena, eta taldea hori, ba, lotuta, ba, taldearen bertsiorik onena atera behar dugu, ba, alegin horretan, ba, aukera gehiago izateko. Bueno, bukatzeko eta, bueno, ba, egite txarto pasatu duzula, baina azkenengo hilabetea uste dut ez duzula sekula gaztuko, ez? Horren markatuta daukazu eta, bueno, aurreko erantzunean argi eta garbi erakutsi duzu. Bai, bueno, bizitzak jarri didan eskaloi berri bat izan da niretzako. Importantea, azteko, nire bizitzan aurrera pausu bat emateko, eta horrela hartu dut, ez? Lanak handia egin dut, bai zelaian, bai kanpoan, bai fizikoki, bai mentalki, lan hori betirako geldituko zait, eta horretan jarraitu behar dut, ez? Nere ekidea, nere taldea, zelen atetin nere bizitzako taldea da,
horrela merezi du, horrela jun dira gauzak eta horrela bizi izan behar nuen, guztiontzat ona izan da, uste dut, eta hemendik aurrera nola ez, gauzak ba, alde batera bestera jungo dira, baina beti egindako lan handiarekin nire barrenean, ez? Bukatzeko, eh? Arantza daukazu, norbait egin daukazu arantza, edabideak, saleak, ez dakit, beste norbait aipatu behar den, hor barruan daukazun amorrua edo sensazio hori, norbaiti zerbait aurpegiratzeko daukazu? Ez, esan dizuen bezala, beti atetin nire lehen biziko aukera izan da, eta beti horrela izango da, nire lehen biziko aukera beti ateti izango da. Bihotzean daramat, beraz niretzako nire familia da, eta familia nire aita bezala, nire ama bezala, nire neba bezala. Inori ez daukat ezer reprotxatu beharrik, guztiok elkar lortuko dugu atetik handiago egitea, eta hori izan behar da guztiok daukagun eta egin behar dugun alegina. Nik alegin hori horrela sentitzen dut, eta horrela saiatzen naiz egunero egiten. Gorka, zure burua atetik kanpo ikusi duzu? Esan dizuan bezala, txikitatik, 18 urtenekin ona iritsi nintzan, atetik nire lehenbiziko aukera izan zan, hemendik situazio batzuek ikusita beste aukera batzuk edukin itun. Atetik nire atera torri berri etorri zenean lehenbiziko aukera izan zan, duela bi urte nire renovazioa ere eduki nun, eta beti atetik nire lehenbiziko aukera izan zan, eta orain eta hemendik aurrera nik atetik behar nauenean ean egongo naiz, nire aukera hori delako nire lehenbiziko aukera, eta esan dizuen bezala uste dudalako nire familia delako. Hola, Gorka. Hola. No imaginabas a estas alturas de tu carrera tener que atravesar una situación, un mal trago como el que has vivido recientemente, ¿no? Bueno, como la vida me ha puesto un reto nuevo, un escalón importante que superar, para crecer, para sacar lo mejor que tengo dentro de mí, para ponerlo a disposición de todos mis compañeros, porque era necesario, y así me lo he tomado ese reto, ¿no? con un grandísimo trabajo, tanto dentro como fuera del campo, tanto física como mentalmente, y ha sido algo muy importante para mí, para crecer, para sentirme útil, y sobre todo que era un momento de brindar ese trabajo y ese esfuerzo a mis compañeros, porque así creía yo que ellos, tanto ellos como yo, lo necesitábamos. Aun siendo difícil hablar de esto, ¿a qué te has agarrado para superarlo? ¿Cuáles han sido tus soportes vitales para pasar esa situación? Bueno, como te he dicho, he hecho un grandísimo... Solo me quedaba trabajar.
poner a disposición del equipo en cada entrenamiento todo lo mejor que tengo dentro de mí para ayudarles, para seguir aportando cosas importantes que en esos momentos todos necesitamos. Y también fuera de aquí he tenido un gran apoyo, una gran persona que ha trabajado conmigo, que se ha brindado a pasar muchas horas conmigo. Y que juntos hemos realizado un grandísimo esfuerzo, un grandísimo trabajo para poder seguir creciendo, superar este peldaño, este nuevo reto que la vida me ha colocado y que he querido superar, he querido afrontar para crecer y seguir adelante. ¿Crees que esto te ha hecho mejor portero para el futuro? Bueno, no lo sé. Realmente es lo que me ha tocado vivir. Sé cómo me he sentido. Eso ha sido un reto importante, un escalón grande que había que superar con un grandísimo trabajo. Y lógicamente ahora se abren otros prismas, otras puertas que no sabemos cómo serán y que espero poder afrontar, poder mirarlas con fuerza para poderlas seguir superando y seguir escalando en la vida, ¿no? Porque son pequeños objetivos o grandes peldaños, ¿no? Según cómo se miren, que la vida te pone delante para crecer. ¿Ves tu futuro más inmediato, ya a partir de la temporada que viene, con una gran interrogante respecto a si seguirás aquí? ¿Se te ha pasado por la cabeza el abandonar el Atleti con todo esto, con la presión que tenías en San Mamés? ¿Cómo ves tu futuro en ese sentido? Bueno, yo llegué con 18 años al Atleti. Siempre fue esa la primera opción que tuve yo como mi familia. Por diferentes circunstancias tuve que tener otros destinos. Cuando el Atleti volvió a necesitarme, el Atleti siempre fue mi primera opción y realicé un grandísimo esfuerzo para poder volver a lo que considero que es mi casa. Cuando viví mi renovación hace dos temporadas, el Atleti siempre fue mi primera opción. De hecho, así se ve que ya estoy aquí. Ahora mismo el Atleti es mi primera opción y siempre será mi primera opción, porque considero que es mi familia. Y ahora mismo no entiendo el fútbol sin formar parte de la Teti ni de la familia de la que hemos creado. Gorka, después de lo mal que lo pasaste el día del Español, ¿cómo sentiste el otro día contra Valencia? Con tus buenas actuaciones, con el público, ¿te apoyó? No sé, ¿con qué sensación viviste? Sobre todo acordándote lo del día del Español y lo bien que el público se portó ese día. El día del Valencia, ¿cómo estabas cuando veías que te aplaudían cada buena parada que hacías? Bueno, lo que viví el día del Español me hizo sentir mucha pena, mucho dolor también. Y me ha hecho vivir un tramo, ¿no? En este mes, en este tiempo, de reflexión, de mucho trabajo, de autoconvencimiento, de disponer todo lo mejor que tengo dentro de mí a disposición de mis compañeros,
lógicamente el día, el pasado partido contra el Valencia, en la situación que viví me sentí feliz, aliviado, porque en un momento en el que recuerdo, ¿no?, un momento en el que recojo un balón para disponerme a sacar de portería, pude sentir muy cerca de mí esos aplausos de la gente y me hicieron sentir muy aliviado y me hicieron sentirme otra vez dentro de esa familia, ¿no?, de la que tal vez el día del Español me había sentido alejado, me había sentido solo, ¿no? Había sentido la soledad del portero más que nunca. Y el día del Valencia volví a sentirme parte de esta familia y feliz por lo sucedido. Gorka, en estas últimas semanas tus compañeros siempre han destacado tuyo tu fortaleza para afrontar los retos, para lo que estás comentando ahora. En relación a la lesión que tuviste hace unos años, estuviste mucho tiempo fuera, allí también tuviste que pasarlo mal, tuviste que fortalecerte mucho. ¿Ha sido ahora, lo de ahora ha sido más mental que físico, el tener otra vez que volverte a poner, que demostrar, que decir aquí estoy yo? Si la comparo con mi lesión, ¿quieres decir? Sí, sí. Son dos situaciones totalmente distintas. Está claro que en las dos hay un grandísimo trabajo mental, un esfuerzo psicológico importante, en el que había que recuperarse de un grandísimo desgaste. En la situación que tú me has comentado de mi lesión, había una gran parte física. Había que recuperar una pierna de la que no sabía si podía volver a jugar a fútbol. Eso también marcó mucho esa primera parte en Barcelona. Esta vez, lo que ha transcurrido en este último mes ha sido distinto. Mis cualidades físicas eran plenas en todo momento, no tenía por qué recuperar ninguna parte de mi cuerpo, físicamente hablando, pero sí que he tenido, como te he dicho, que realizar un grandísimo trabajo tanto fuera como dentro del campo durante muchísimo tiempo, muchísimas horas mental para poner a disposición de todos mis compañeros y del equipo mi mejor versión, todo lo mejor que tengo dentro de mí para poder mejorar y seguir en ese camino difícil que todos tenemos juntos. Y eso es un poco, tal vez, las dos situaciones que tú me estás comentando. Gorka, el mismo público que te lo hizo pasar tan mal, básicamente el mismo público, es el que luego te reconfortó, como comentas, el día del Valencia. Estamos hablando del mismo público. ¿Eso te hace pensar que lo que ocurrió el día del Español no es algo personal, que siempre que la han tomado contigo, sino que es algo profesional, en el sentido de que no les estaba gustando tu actuación? ¿Entiendes como que no ha habido nada personal contigo y que ha sido una reacción a tus actuaciones el hecho de que sea el mismo público el que te silba y luego te reconforta? Yo no tengo, no soy quien para juzgar lo que ocurre. Lo que sí puedo explicar es cómo me he sentido. Como te he dicho, tuve una forma de sentirme. Me sentí de una manera el día del Español.
Y después de un tiempo, el otro día me sentí de otra manera distinta. Eso es lo que te puedo explicar. Luego, como te he dicho, no soy quien para... Yo no estoy aquí ni para juzgar, ni para reprochar, ni para valorar esas cosas que ocurren, porque hay unos objetivos muy claros de todos, de toda esta gran familia, que hay que hay que conseguir, que hay que trabajar y que hay que ayudar a poder poner cada uno su semillita para conseguirlos. Gorka, Raúl es compañero y también rival en la lucha por la portería. ¿Cómo has vivido con él los dos partidos que él fue titular, que tú fuiste suplente? La situación al revés ahora que tú has vuelto a coger la titularidad. ¿Cómo está también Raúl? Lo que puedas contar. Bien. Raúl es un grandísimo portero. Así lo demuestra todos los días. A mí me lo demuestra todos los días. Tiene una situación muy difícil. Entiendo que dolorosa también. Y totalmente inmerecida. Yo estoy seguro que antes o después Raúl demostrará lo gran portero que es y aprovechará cada oportunidad que tenga a su disposición. Y sobre todo brindarle todo mi apoyo. Tiene, y él lo sabe, tiene mi mano tendida para lo que necesite, porque lo que ha transcurrido en este tiempo es algo de todos nosotros, de toda la familia del Atleti y sobre todo específicamente de los porteros, de todos los porteros que trabajamos juntos todos los días. Gorka, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Marcelo Bielsa toma una decisión después del partido contra el Español. Vuelve a tomar luego otra decisión para devolverte a la portería. ¿Cuánto pesa en tu recuperación anímica el hecho de que Marcelo valore en ti condiciones de cuajo, como lo llamó, para afrontar esta recta tan decisiva? ¿Cuánto te ha ayudado eso a superar ese momento que tan difícil nos estás contando has pasado? Si te soy sincero, lo que tú me has explicado ahora o lo que Marcelo os explicó a vosotros, a mí no me lo explicó. Yo hace tiempo que, 2 años o más, no sé, decidí no leer lo que vosotros escribís, no por vosotros sino por mí, porque consideraba que me afectaba en mi rendimiento. Decidí cuidar ese aspecto psicológico mío. Por lo tanto, no tuve esa información directa de la que me estás preguntando. Y para mí ha sido otro tipo de reto, otro tipo de experiencia, otro tipo de trabajo el que he tenido que realizar para llegar al punto en el que hoy estoy aquí.
Entiendo cuando antes has hablado de la persona con la que has trabajado, si no la has mencionado es porque quizás no quieres decirlo, ¿no? Sí, estoy muy agradecido, más que nada porque él me lo ha pedido, aunque, bueno, habrá gente que lo pueda saber o es... Hace tiempo que trabajo con él, que es un coach. Hace tiempo que trabajo con él, que mejoramos juntos en el camino. Y como no, mi gratitud es inmensa hacia él. Sí, porque hemos hablado del público, hemos hablado de tus compañeros, hemos hablado de esta persona que te ha ayudado. Por cerrar un poco el círculo, tu ámbito más íntimo familiar es el que seguramente has sufrido más. De ahí has tenido, pues me imagino, momentos bastante duros con ellos, pero también reconfortantes a la vez, ¿no? Sí, bueno. Perdona que me ría, pero en este mes... Mi familia me ha brindado lo más bonito que tengo ahora mismo, que es mi hija. Mi hija tiene un mes y poco. Y parece mentira, ¿no? Que en circunstancias de este tipo, la vida... regale algo tan precioso. Bueno, guste dut honekin amaitu behar dugula. Eskerrik asko, biarte. Eskerrik asko zuei.